nuts que mijo kimi hiare, pok me, nanka, hiasma, hiasma gi kapura paja no soñi humu, ge curate tenche yoritunko. Soñi humu, mi tipon gito, nanka, pama pama ritit kime, gitun skume, hanguli, yon come, hanguli bunko, hanguli minko me, nuske, ni pegi mama, bumari wenski. Nuske gin rama, kama kudiari handka, risoto, keimu bu, honku, mario tsuge, yari bunko asheska no soñi humu, inmu koyaron ru. Diebe, nuske, geni hiba gense, va en que bañe popu no soñi humu, que curate tenche, yo za, yo fiño, yo njo de sitzi, y capra, bo, no me bu, yo bezo, yo po, no que. La Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca es un sitio que fue decretado como Área Natural Protegida en el año 2000 por parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en su categoría de Reserva de la Biosfera. La Reserva de la Biosfera se localiza principalmente entre los municipios de Contepec, Temascalcingo, Tlalpujagua, Cengio, Ocampo, Angangueo, Áporo, Zitácuaro, Donato Guerra y Villa de Allende. Algunos son del Estado de México y otros del Estado de Michoacán, de la región oriente. La Reserva de la Biosfera tiene un total de 56.259 hectáreas en parte de los dos estados, Michoacán y Estado de México. Dentro de la importancia ecológica de este sitio, cabe mencionar que es uno de los principales reservorios de agua que abastece a parte del Estado de México y pues una parte muy importante de Michoacán. Dentro de ella existen varias especies de aves, tanto endémicas como migratorias, que son símbolo de la región, además pues del fenómeno migratorio de la mariposa monarca. Respecto al tema de incendios forestales, la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca enfrenta cierta problemática debido a que una gran parte de este sitio, desde hace ya mucho tiempo, desde que fue decretado, no cuenta con actividades de manejo. Entonces, es la zona núcleo de la reserva, la cual desde hace ya mucho tiempo se ha estado acumulando material combustible en esta zona, lo cual pues, nos representa un riesgo muy importante en el caso de que llegara a haber presencia de incendios forestales. Para esto pues existe la coordinación tanto entre las comunidades como las dependencias para dar atención oportuna si se llegaran a presentar este tipo de incidentes, pero pues es importante mencionar que pues el riesgo está latente por la acumulación principalmente de material combustible en la zona. Cada temporada de incendios la reserva cuenta principalmente con dos brigadas de atención. Esas brigadas están permanentemente en sitios estratégicos para dar atención si se llegara a presentar algún incidente. También cabe mencionar que mediante los programas de subsidios se apoya a las comunidades para realizar actividades que principalmente contribuyen al manejo de materiales combustibles, así como en algunos casos pues, se ha realizado la extracción de este material combustible, donde la acumulación ya es bastante. Bien, tenemos varios factores que influyen en la presencia de los incendios forestales. Algunos de ellos son las sequías prolongadas. Tenemos además el fenómeno del cambio climático que pues, se ha resentido en los últimos años. También tenemos la cuestión de la tala inmoderada, de las quemas agrícolas, y otras causas como vienen siendo las quemas intencionales o la caza furtiva. Actualmente tenemos un serio problema por la pérdida de los recursos forestales, por la pérdida de la biodiversidad y además el problema del cambio climático que se vive a nivel global. Y bueno, es importante que se haga un uso responsable del fuego, ya que
de alguna forma la mayor parte de la destrucción o el daño que se hace a los recursos forestales pues es provocado por el mal manejo del fuego, sobre todo cuando se emplea para preparar tierras para cultivos agrícolas. De ahí la importancia de hacer un uso responsable del fuego. Se ha considerado históricamente al fuego como un enemigo y un acérrimo lacerante de los ecosistemas boscosos, y en los últimos años hemos aprendido que el fuego es un gran aliado y equivale a conservar algunos ecosistemas. Hay especies forestales en nuestros bosques que son sensibles al uso del fuego, y algunas otras requieren del fuego para su germinación y para la liberación de estas semillas, y por obvias razones para la conservación de esos dosales de bosque que hay en esta región oriente. Bien, para nosotros los indígenas mazahuas, el fuego para nosotros es nuestro Dios. En mi comunidad, todavía en las festividades, hacen el fuego en señal de respeto, porque a través del fuego calentamos la comida, hacemos las tortillas, hacemos todo lo que consumimos. Pero también nos han enseñado que para nosotros el fuego es un Dios, porque es el que calienta la tierra. Él es el que viene a calentar el ser humano. Incluso nuestros antepasados hacían el fuego para calentar su cuerpo, para calentar la familia. En nuestras comunidades hay fogones donde la familia se sientan alrededor y los abuelos le cuentan historias pasadas a sus nietos, a sus hijos. Por eso para nosotros el fuego es muy importante. La cosmovisión, según la tradición del pueblo mazahua, nos comentan que en cada hogar, antes de que amanezca, ya tiene que estar el fuego. Se está avivando el fuego por medio de las cenizas que dejaron anteriormente. Entonces esta relación se hace en el fogón. ¿Por qué? Porque es ahí donde tradicionalmente se dice vamos a echarnos un taco o vamos a comernos un taco. El pueblo mazahua pues está muy dado en hacer esta ofrenda, podríamos decir, ¿no? Entonces lo que hace al tempranito la mamá es limpiar ese fogón y volver a avivar el fuego, en donde pues ella va a hacer las tortillas, ¿sí? Pero dentro de esta concepción o esta cosmovisión del mundo, el pueblo, los hijos y las hijas, el padre y la madre, tienen que estar sentados alrededor de ese fogón en donde se está haciendo las tortillas. ¿Por qué? Porque es así como se sustentan alimentariamente. Entonces podemos decir que ahí también radica la parte importante del fuego. ¿Por qué? Porque según la tradición dicen ellos que al avivar el fuego ellos también están avivando la lengua materna, que es el mazahua. Es ahí, es el espacio en donde los padres empiezan a platicar en la lengua, empiezan a platicar las historias que nos legaron nuestros abuelos mazahuas. Es ahí por eso la importancia que dicen, si vamos a avivar el fuego, nosotros lo vamos a avivar también hablando nuestra lengua. Es la parte fundamental de la cosmovisión mazahua. Esta experiencia inicia en Camafu 2011, en la reunión de Camafu que se llevó a cabo en Campeche. En esa reunión donde nos dimos cita por los diferentes instituciones, asociaciones que realizamos proyectos relacionados con el manejo integral del fuego. Ahí conocimos personas del INIFAP, personas de otras áreas naturales protegidas, quienes compartieron la experiencia en cuanto al manejo integral del fuego, lo cual a Biocenosis le benefició mucho y se pudieron realizar algunas alianzas con alguno de ellos para poder intercambiar esa experiencia. De ahí surgió la necesidad aquí de invitar a los compañeros de INIFAP para que nos dieran un taller de capacitación sobre el muestreo de material combustible.
invitamos a diferentes sectores a esa capacitación. Ya con la explicación y con los días en los que estuvimos trabajando, pues nos dimos cuenta que realmente el muestreo de material combustible para la identificación de zonas de riesgo era un trabajo muy importante y necesario aquí en la región, ya que año con año pues se presentaban los incendios forestales, había algún recurso para poder hacer actividades de prevención, pero por lo regular estas actividades pues se desarrollaban pues donde la gente quería desarrollarlas, sin una base que sustentara el por qué era importante desarrollarlas en determinado lugar. Entonces, platicando con los pobladores de ejidos y comunidades y con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, pues se realizó este proyecto y se sometió a la convocatoria FUMAFUR 2011. Posteriormente los resultados fueron buenos, el proyecto se aprobó y a partir de ahí empezaron una serie de actividades y de trabajos que de manera coordinada se llevaron a cabo con instituciones y sobre todo pues con los dueños y poseedores de la microrregión Zitácuaro. En este sentido, 10 comunidades fueron las que participaron y estuvieron pues activas dentro del proceso. El proyecto pues dio inicio con algunos cursos de capacitación y se formaron 3 técnicos comunitarios de cada comunidad. En total fueron 30 técnicos comunitarios quienes recibieron capacitación en cuanto al muestreo de material combustible y a la prevención de incendios forestales. En estas capacitaciones nuevamente nos acompañó INIFAP y pudieron venir los compañeros de la Reserva de la Biosfera La Sepultura. El subdirector Alexer fue el que estuvo aquí con nosotros, con otro compañero, y nos pudieron compartir pues todo el proceso que ellos habían llevado ahí en su reserva. Esto motivó más a la gente a participar y les hizo ver que pues había un panorama y un camino largo en el cual pues podíamos aprender mucho y sobre todo mejorar las condiciones de nuestros recursos naturales. Posteriormente estos técnicos comunitarios nos apoyaron para poder desarrollar el muestreo de material combustible en las zonas de los bosques de acuerdo a una metodología que el INIFAP había diseñado, que es el muestreo de evaluación directa de material combustible. Ahí los técnicos comunitarios pues utilizaron brújula, GPS, cámaras digitales, se familiarizaron más con esta metodología al grado de que para poder ir a realizar el muestreo pues con los tres compañeros, tres técnicos comunitarios y gente de biocenosis, subíamos y hacíamos los trabajos. Posteriormente con los resultados de este muestreo se generaron los mapas de riesgo. Esos mapas de riesgo pues demostraban y lograban identificar las zonas donde hay una mayor carga de material combustible. Posteriormente, en base a esos mapas, se llevaron a cabo talleres participativos para la elaboración del Plan Comunitario del Manejo Integral del Fuego, donde también cada comunidad ya cuenta con ese plan comunitario. Hasta ahí fue un primer ejercicio de la convocatoria 2011, para posteriormente, en la convocatoria 2013, nuevamente sale la convocatoria FUMAFUR y nosotros, para darle continuidad al trabajo que ya se llevaba, pues sometimos un nuevo proyecto para darle ese seguimiento. Ya en este nuevo proyecto se integraron brigadas comunitarias en cada comunidad, manteniendo a los técnicos comunitarios dentro de estas brigadas, y estas brigadas se volvieron a capacitar en cuanto a la prevención y control de incendios forestales gracias al apoyo de la CONAFOR, de la COFOM, de la CONAM. Con la reserva se logró nos logramos vincular para que las brigadas pudieran desarrollar los trabajos en esas zonas de alto riesgo. Las brigadas también estuvieron participando en coordinación pues con algunos medios de comunicación, con el municipio, con la radio, con la televisión. Fue un trabajo muy integral donde las brigadas pues demostraron que pues de lo que son capaces. Ellos desarrollaron informes de sus actividades de prevención y de sus actividades
que desempeñaron en cuanto al control de incendios forestales y las presentaron en el foro que se hace del Consejo Regional de la Comisión Nacional Forestal. Entonces, se han diseñado diferentes materiales de difusión y pues hasta ahorita las brigadas se encuentran motivadas y quieren todavía pues seguir trabajando y colaborando con este proyecto. Cuando me invitan a participar en el proyecto, tuve poquito, dije, pues, ¿cómo va a ser el proyecto? Cuando uno no conoce un proyecto, lo ve y dice, no, pues, sí funciona o no funciona, porque anteriormente nunca hemos tenido brigadas en nuestra comunidad. Se analiza uno las cosas y después dice, no, pues, le entramos porque es bien para nuestra comunidad, para nuestro bosque. Eso es lo que pensé cuando me invitaron al proyecto. En la capacitación, la experiencia es que uno tiene que ver las cosas que son prioritarias en lo personal principalmente. En esa capacitación me di cuenta en que cuál es lo prioritario para atender un incendio, en no arriesgar las vidas de las personas, de los brigadistas. Eso es lo principal que aprendí en la capacitación y diferentes cosas en los trabajos, que debe de haber un jefe de brigada, debe de haber alguien quien coordine a los brigadistas. Eso es lo que aprendí en la capacitación. El año pasado era yo representante de la comunidad, bueno, de mi comunidad, como representante de bienes comunales, y por medio de la organización de Biocenosis nos hicieron la invitación para participar en un proyecto que tiene que ver con el manejo del fuego, y me pareció la invitación interesante porque consideramos que estas actividades que nos están contempladas en el proyecto son muy acordes a las necesidades que tenemos en nuestros bosques, ya que son varias, entre ellas pues abrir brechas cortafuego, acomodo de material, que es lo básico en el proyecto. Ya dentro de las actividades que tenemos como grupo de vigilancia comunitaria dentro de la comunidad, pues hacemos otras actividades como son reforestaciones, acomodo de material, mantenimiento de la misma reforestación y otras y con recorridos tanto en toda la superficie de la comunidad de la zona boscosa para identificar aquellos sitios que sean riesgosos para que un incendio y poder hacer allí brechas cortafuego. A veces lo piensa uno mucho en decir sí, porque económicamente nosotros tenemos aquí, somos muy bajos de recursos económicos. Y a veces piensa uno, si me voy a cuidar el bosque, mi familia, ¿qué come? Pero estamos decididos, o nos pusimos la camiseta esta vez, de ver que teníamos muy deteriorado el bosque, a veces mucho combustible pues tirado por parte de los talamontes. Entonces decidimos hacer esto y participar, porque había mucho combustible en esto de la brigada contra incendios, pues para que no suceda esto. Por lo tanto, creo que no es mentirles, este año en los medios lo han difundido, lo han dicho, no hemos tenido un incendio este año que pasó, entonces creo que ha sido muy importante estar participando aquí como brigada de contraincendios. Esta temporada de incendios, pues mi brigada trabajó bastante bien, ya que nunca tuvimos ningún tipo de percance. El proyecto me ha parecido bastante, bastante interesante, muy productivo para la comunidad y para el resto de los compañeros que participamos en esto. Y más que nada, pues el monte es de nosotros y nosotros mismos somos los que debemos cuidarlo. Este año, en el que algunas comunidades tienen su grupo de vigilancia voluntaria, que quede claro, es vigilancia voluntaria. No es vigilancia de paga, ni mucho menos, es voluntaria. Los beneficios que esto ha traído es que este año, puedo atreverme a decirlo,
que los incendios fueron muy limitados. Mucho muy limitados. Uno que otro se miró por ahí. ¿Y a qué se debe? A la organización en este caso, que el grupo de vigilancia junto con sus comunidades han logrado informar principalmente a todo aquel que tiene la necesidad de información, porque desafortunadamente en muchas comunidades existe todavía el desconocimiento, por no decir ignorancia, el desconocimiento del mal uso del fuego y de las consecuencias que eso puede traer. Sí considero que en mi comunidad ha habido un cambio. En el cambio, en la capacitación, el cambio en las personas que les han dado ideas nuevas que ellos no la tenían, que nosotros desde mi infancia hemos combatido los incendios forestales, pero en una forma no ordenada, en una forma a la y se va. Y hoy en día, gracias a estas capacitaciones, a este proyecto, pues nos han apoyado mucho y nos han orientado qué hacer, cómo hacer las brechas, cómo ir a cuidar el bosque. Cuando, por ejemplo, en la comunidad, algunos no quieren ir, nos motivamos unos a otros. Y gracias a este proyecto, nos impulsa a seguir haciendo actividades en los bosques, en el cerro, en las cañadas, en las laderas, en el lugar que sea necesario cuando surja un siniestro, en este caso. Pues lo que debe de continuar es seguir haciendo lo posible para que las brigadas tengan más equipamiento, tengan mejor herramienta y por qué no decirlo, mejor coordinación entre el grupo de brigada para hacer posible apagar un incendio. Exetumi, la voz de la Sierra Oriente, ha contribuido con este proyecto. Primero, Exetumi es una radio que se enfoca a los pueblos indígenas, en este caso Mazahua y Otomí de la región oriente de Michoacán. ¿De qué manera ha contribuido al proyecto? Bueno, pues nosotros nos enfocamos a las comunidades, a la preservación de los bosques, es algo que va dentro de la cosmovisión de los pueblos indígenas y pues se relaciona no solamente con los pueblos indígenas, sino con asociaciones, organizaciones que trabajen con pueblos indígenas, que trabajen con el medio ambiente, puesto que es parte fundamental dentro de la vida de los pueblos, y entonces las asociaciones llegan a la radio y hacemos un trabajo conjunto para la preservación, en este caso, de los bosques, para prevenir los incendios, reforestaciones. ¿De qué manera? A través de programas especiales, a través de cápsulas, a través de spots. De esa manera, Exetumi se suma a este proyecto, ¿no? En Ecología Humana hemos desarrollado actividades en diferentes medios de comunicación. Tenemos 26 años trabajando un programa denominado Gotitas de Ecología, donde hemos desarrollado actividades de información, de comunicación y por supuesto también de concientización en todos los temas relacionados con el medio ambiente. Y desde hace 6 años tenemos una sección de carácter ambiental en un noticiero de televisión regional llamado Al Aire, cuya oportunidad nos da la facilidad de dirigirnos y sensibilizar a las personas acerca del uso y manejo del fuego y a la prevención de los incendios forestales en las partes altas de nuestras montañas en la región, con la finalidad de conservar el ecosistema boscoso, que proveedor no solo de oxígeno y agua, también nos provee de paisaje, de plantas medicinales y de bienestar a todos los habitantes de esta región. Considero que debemos de continuar acelerando el paso. Yo creo que este proyecto pues es un proyecto exitoso con un potencial de réplica que pudiera
no solamente operarse en estas comunidades, 10 comunidades que conforman la microrregión, sino que pudiera, por su potencial de réplica, implementarse en algunas otras comunidades de aquí de la región Oriente que cuentan también con recursos forestales. Considero también oportuno que debiera de apoyarse a las brigadas comunitarias con la dotación de equipo y herramientas para que pudieran hacer un trabajo de mayor calidad y que incluso la información que pudieran proporcionar a los diferentes niveles pues fuera un tanto más precisa y además de mayor contundencia. También creo que es muy importante que se continúen desarrollando talleres de capacitación para que la gente que participa en las brigadas comunitarias pues pueda cada vez tener una participación más eficiente en el combate de incendios y sobre todo pues en prevenir los incendios forestales. Lo que debe seguir es fomentar la cultura dentro de las comunidades, establecer proyectos que permitan tener mayor presencia de las comunidades en el bosque, que vean la importancia que tiene este y además vigilar por los intereses de las futuras generaciones. Considero que es importante porque hay mucha niñez en el medio rural que puede ayudar directamente en la preservación de los recursos naturales. Una de las cosas importantes que debemos de contemplar es que proyectos como este son los que deben de impulsarse, son los proyectos que se deben de tomar como ejemplo a seguir, y yo creo que tenemos que buscar la forma en cómo se replique, no únicamente aquí en Zitácuaro, no únicamente en el Oriente Michoacano. Nosotros somos afortunados, somos agraciados con haberse llevado a cabo aquí este proyecto, porque ya gracias a Biocenosis se tiene la gente más que motivada, se tiene la gente organizada y con ganas de participar para llevar a cabo tareas que tienen que ver con la protección y la conservación de nuestros bosques. Bueno, el Fondo Mexicano, como bien lo dice, el Fondo Mexicano es para la conservación de los recursos naturales y del medio ambiente. Bueno, pues creo que el Fondo Mexicano tiene una gran responsabilidad hacia los núcleos agrarios donde él está interviniendo, y bueno, pues dar las gracias y que siga fortaleciendo a las brigadas. Al fondo, agradecerle por esta buena iniciativa y por esta idea que hoy estamos de alguna manera ya digamos concluyendo con metas muy, muy marcadas. Darle las gracias por ese apoyo que nos ha brindado por medio de esta asociación, y ojalá que en los próximos años o en los próximos proyectos que se presenten a esta misma, que sean en beneficio de los recursos naturales para el beneficio de toda la sociedad. Al Fondo Mexicano le diría pues que no quite los ojos de las comunidades y que siga apoyando a las brigadas que ahorita están formadas, y por qué no decirlo, si se puede, a más comunidades, o sea, que no sean nada más 10, sino que sean más, para que cuenten las comunidades proteger nuestro bosque. Yo le digo al Fondo Mexicano que nos siga apoyando. Le digo al Fondo Mexicano que vea por las comunidades, que vean, que volteen hacia los bosques, que ya que los bosques, los árboles, es el pulmón de todo ser humano. El día que se extingan, se acaben los árboles, se acaba la propia vida, se acaba el agua, se acaba el aire, se acaba los animales silvestres como flora y fauna, los hongos, un sinfín de cosas que el bosque nos da. Y por eso le digo al Fondo Mexicano que gracias, que nos sigan apoyando para que día con día estemos unidos hombro con hombro, llevados de la mano para una protección y un bienestar mejor para la humanidad. Al Fondo Mexicano le diría que es muy valiosa la iniciativa que se está operando aquí en el municipio de Zitácuaro, y que es necesario que se continúe
realizando estos trabajos, que se sigan destinando inversiones, ya que bueno, este proyecto desde mi punto de vista es estratégico, pues no solo para la gente, las comunidades, sino para que las instituciones podamos hacer uso de la información que se ha generado producto de este trabajo y podamos también participar en el marco de nuestras atribuciones a esta iniciativa. La verdad es que yo, como director de ecología, como participante, como integrante de la administración municipal, pues nada más que mi gratitud hacia el Fondo Mexicano, porque instancias como estas son las que necesitamos y sobre todo gente que se preocupe de destinar el poco recurso que yo creo que en todo el mundo son pocos los recursos que se destinan a la conservación de la naturaleza, pero en este caso un recurso que pudiera ser poquito, pero como es bien distribuido, como es bien organizado, es un recurso que luce, que se ve, que se refleja sobre todo en los resultados que tenemos, particularmente aquí en Zitácuaro hemos tenido resultados muy importantes y pues nada más que mi gratitud hacia el Fondo Mexicano. Pues a mis amigos del Fondo Mexicano para la Conservación, solo me resta reconocer el esfuerzo y el trabajo que están realizando. Sinceramente, pues necesitamos mucho de su apoyo, no solo de su apoyo económico, necesitamos también del apoyo técnico que en muchas ocasiones lo hemos tenido y que también la meta está lejos de cumplirse. Mientras el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza nos siga apoyando, creo que alcanzaremos las metas que tenemos fijas en torno a la conservación de los bosques, al manejo y uso del fuego, a la conservación de los suelos, a la conservación del recurso agua, que son pues bienes y servicios ambientales que todos requerimos y que sin bosques pues definitivamente no habrá agua, no habrá oxígeno, no habrá plantas medicinales ni habrá paisaje para desarrollar actividades en beneficio de las poblaciones y habitantes de las zonas boscosas de nuestro país.